dijeran, ¿qué es esto? Porque él no anda recibiendo talentos tuyos ni míos. Esos son los vehículos que usamos, pero es todo para darle a Dios honra, porque la honra es lo único que Él puede recibir. No recibe tu dinero cuando diezmas. La iglesia recibe, pero Dios no recibe tus ofrendas tampoco. Tú en el sistema del dinero, Él recibe tu honra, pero va a ser a base del valor para ti, ¿verdad? Si para ti es de valor, va a ser valor para Dios tu ofrenda, y a sobre eso Dios bendice. Ok, me estoy alejando mucho. Entonces dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Se está refiriendo, como en muchas partes de la Biblia, que el diezmo ya es de Él. Por eso Él dice aquí en Malaquías también me has robado en los dos, en diezmos y ofrenda. Diga conmigo, los dos. Ay, pero qué triste fue. ¿Qué les pasa? Diga conmigo, los dos. Pastor, voy a hacer un infantilismo, una niñería, ¿ok? ¿Me permite? Sí. Como la escuela dominical, todo mundo levante sus dos deditos, a ver. Ya. Mire el vecino, a ver si está levantando los dos deditos. Ya. 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 Ahora diga conmigo, los dos. No, no los baje, no los baje. Ponga esos dos deditos en las esquinas de sus labios y empuje para arriba y diga, los dos. Ahora se ven bien. Porque el sistema de Dios no es uno. Para Él los dos son de Él. Dice, me has robado en los dos. Entonces el sistema para Dios es uno. Lo que es de Dios primero, para Él poder recibir lo tuyo. Lo que es de Dios, honrarle primero, para Él poder recibir, porque Dios no recibe todo. Dios solo recibe lo que le honra. Por eso allí en Mateo 5, 23, Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no fue tu culpa, fue culpa de él, pero es tan delicado para Dios. Dice, déjala allí en el altar, no la quiero, no la puedo recibir, déjala, déjala, no la quiero, no la puedo, viene mal. ¿Ves? Porque Dios no está interesado en tu ayuda, si no hubiera recibido el joven rico, porque el joven rico venía con bolsas de ofrendas. Y el Señor hubiera dicho, ¿verdad? Pero Dios no anda buscando ayuda, no anda buscando dinero. Lo único que anda buscando es un corazón que le honre. Porque cuando le honras es cuando Dios te puede honrar. Y como dije, cuando Dios te honre no te está bendiciendo. Porque una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser honrado. Una cosa es ser bendecido y esas bendiciones se acaban, se terminan, necesitas otra y andas de pedichi, pedichi, pedigüeño, otra vez, Señor, dame, dame, yo quiero, dame. Pero cuando Dios te honra, ya ni pides nada. Ya. Y se cumple el sistema de Dios, como por ejemplo en muchos lugares lo dice. Dice el Salmo 37:4, dice, deleítate en mi presencia. Dice, ven, gózate. O sea, en otras palabras, no estoy interesado en tu lista de peticiones. No, ven, deleítate en mi presencia y yo te daré todas las peticiones de tu boca, ¿verdad?
Oh, lo dije mal. Ah. Yo te daré todas las peticiones de tu corazón, ni van a salir de tu boca. Como Mateo 6:33, que dice: buscar primeramente el reino de Dios. Otra vez, entra a su reino, gózate en su reino. Dice: y todo lo demás os vendrá por añadidura. Diga conmigo: añadidura. Note algo importante: añadidura no es pedidura. Porque algo añadido no fue pedido. Ajá. Algo. En otras palabras, cuando Dios te bendice es hermoso. Pero se va a terminar aquello, van a hacer otro, otro y otro. Pero cuando Dios te honra, Él comienza a depositar de su honra en ti como vaso y te está formando de ti un vaso de honra. Porque no es bendiciones, bendición es otra cosa, pero el ser honrado por Dios es cuando comienza a trabajar con tu carácter, tu forma de ser, comienza a enderezar tu vida, en arreglar tu matrimonio. Dios comienza a depositar en ti su honra. Entonces queda establecido que el diezmo es de Dios. Vaya conmigo a capítulo 2 de Malaquías. Voy a leer esto rápido, comenzando con el verso 10. A ver si lo podemos leer. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El siguiente verso dice: prevalecó Jehová, o sea, pecó Judá y Israel y en Jerusalén, y ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué pasa? Rompió el formato, el patrón de matrimonio. Jehová, dice el versículo 12, dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y responde, o sea, los oficiales en la iglesia, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Versículo 13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y llanto y clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Acuérdese, ofrendas son para abrir la comunicación contigo y Dios. Eso es lo que Dios, desde el principio, ofrendas fueron puestas en el altar para que tú te comuniques con tu Dios libre y abiertamente. Porque todas las altares de la Biblia eran para dar. Voy a repetir. Todas las altares no eran para pedir. Ahora nosotros hemos transpuesto las altares como lugar donde venir y pedir. Bueno, está bien, no tiene nada de malo. Pero originalmente el altar era para dar y comunicar y abrir la comunicación con Dios. Alguien diga algo pues aquí. Y dice Dios: yo no puedo recibir tu ofrenda.
para que tengas comunicación. Versículo 14. Mas dijeres, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. Mire el verso 15, aquí está la llave de todo. No hizo él uno, habiendo abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? ¿Por qué nos hizo uno? ¿Por qué tomó dos personas y hizo una sola carne? ¿Por qué? Porque busca una descendencia para Dios. Dios tiene sus ojos en tu hogar, en tu casa, en tus hijos y los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Allí es donde Dios enfoca su misma presencia, porque Dios quiere habitar en tu casa. Y lo que Dios quiere es ser respetado en tu casa. Para Él habitar tu casa. No me está escuchando, ya los perdí. Dios anhela vivir en tu hogar. Aquí en la iglesia a veces basta para ti, ¿verdad? Oh, yo, aleluya, el dominguito calenta banquita, gloria sea el Señor. Yo, aleluya, en la iglesia, y te vas para la casa donde, ay Dios. Pero lo que Dios desea es de que lleves esto para casita. Porque Él quiere estar en medio de tu matrimonio. Él quiere estar en medio de tus hijos. Y solo lo que Dios busca es como esa escritura hermosa. Que yo jamás había visto esto en Génesis capítulo 3, el verso 3. A ver si los muchachos lo ponen rápido, pero vamos a regresar a este verso, estos versos, ok. Génesis, ¿qué dije? 3:3. Nos está hablando del árbol que está en medio del jardín. Y nos dice, pero del fruto del árbol que está en medio. Diga conmigo el medio. Ajá. Medio ya está hablando de donde vive el pueblo, donde vive la gente, vive la familia. Dice, en el medio del huerto. Dice, y no comerás de él ni tocaréis porque muráis. Le digo, pero Señor, ¿por qué pones un árbol en medio de mi familia, en mi casa? Y luego nos dices, no lo toques. Mira, Señor, déjame hacer un trasplante de árbol. Te lo trasplanto a la orilla del jardín, allá donde nadie lo va a tocar. ¿Qué hubiera dicho Dios? No, hijo, me hubiera dicho, ese árbol es mi misma presencia en medio de tu casa y quiero ser respetado. Porque eso es lo que Dios busca. Respetado. No tocar lo de Él, ni manipular lo que a Él le pertenece. Uy, regrese a Malaquías, por favor, el capítulo. Estamos en el capítulo 2. Dice, terminando el versículo 15. Dice, no hizo uno habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué nos está diciendo? Es el establecimiento del matrimonio, para él habitar el matrimonio y la casa.
Tú jovencita, tú Chabelita, que tienes los ojitos puestos en uno que no es cristiano. No, mi hermano, pero mire, yo, no se preocupe, mire, yo lo voy a cambiar. ¿Tú crees, chona? Cambia por un ratito, por inconveniencia. Dios no quiere la desigualdad, el yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar la casa, porque Él está interesado en lo que vas a producir, tus hijos. Y ahí quiere morar. Él tiene que ser respetado. Diga conmigo, Él tiene que ser respetado. Dígalo otra vez. Él tiene. Entonces el versículo 16 dice, ¿Por qué Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio? Mire hasta dónde se está metiendo. Dice, y aquel dice, y cubre la iniquidad con sus vestidos, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y esto es lo que ocurre, verso 17, esto es lo que ocurre. Salimos del balance, amado, y perdemos el equilibrio. Dice el versículo 16, 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Hermanas, en la iglesia hay mucha palabra, mucha lengua también, pero hay mucha palabra. Hay mucho que se dice, que se aparenta, que oh sí, Señor, mi vida es tuya, hasta cantado. ¡Wow! Todo lo que tengo es tuyo. ¡Ah! Lloramos, hablamos en lengua. ¡Oh, gloria a Dios! Con el diezmo robado. Yo solo ofrendo el domingo. Te voy a decir algo, Agripino. ¿Tú crees que Dios va a poder recibir tu ofrenda robándole lo de Él? Canto. Un grano de arena en ancho desierto. ¿Se acuerdan de este? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Se acuerdan de ese? ¿De dónde vendrá mi socorro? Ustedes lo saben. Yeah. Wow. Ese clásico. En los 40, un hermano de Los Ángeles visitaba la iglesia de mi papá en San Diego, 100 millas. Y él, en los 40, el hermano Elías Chavira le había puesto la melodía. Y cuando crecí, y se quedó en la iglesia, y cuando crecí, lo primero, cuando formamos el grupo en los 60, el grupo de los latinos, que el pastor dice que estaba chiquito, pero quién sabe. Entonces, ya me estoy portando mal. ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, el salmo, y lo grabamos, fue el primero.
este muchacho Marcos Witt, ¿se acuerdan de Marcos? Me dice, papá, dice, vamos a grabar juntos. Yo siempre he cantado con los discos grandes tuyos y te hacía dúo cuando yo tenía 9 años de edad, ¿no? Y así que vamos a grabar, y hemos grabado varios. El último que grabamos es un canto clásico también, que lo tengo en un disco, es agradecimiento. ¿Se acuerdan? Allí en mi corazón canto de alegría, elevo, pero no, ¿me dejan cantar? ¿Puedo cantar algo? Y luego regresamos al pique, ¿sí? ¿Está bien? Déjeme cantar ese con Marcos, ¿ok? Y cántelo con nosotros, ¿ok? Usted ya lo sabe, toda la vida, algunos lo han cantado, lo han oído. Cántelo con nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, aleluya, que hizo, santo Dios, los cielos y la tierra. Vicente, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda de aquí. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Aleluya. Jehová Israel.
salida. Y tu entrada, aleluya, desde ahora y para siempre. Sí, Señor. Amén. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible. Y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de laiglesiaelcalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida, 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.